La señora vicepresidenta de Anita Lucía agradece a la prefectura, al GAD parroquial, por la construcción de los 2 kilómetros de bordillos que benefician a la comunidad de este barrio alejado del centro de Aloací. Bueno, aquí se ha trabajado 2,5 kilómetros de bordillos gracias a la Junta Parroquial y al Consejo Provincial. Bueno, eso, hablando de este año, el años anteriores también otros, ¿qué cantidad se ha trabajado? El año anterior, 2 kilómetros. Estamos hablando que son ya prácticamente 4 kilómetros y más de lo que está hecho. Estamos hablando de que ya está finalizado prácticamente todo el barrio, el trabajo de lo que es bordillos. Un 90%, falta un 10%. Bueno, ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes? Lo que esperamos es que nos ayuden a sí mismo con el adoquinado de las calles, tanto el Consejo como la Junta Parroquial. Bueno, tal vez ya han conversado ya con el señor presidente del gobierno parroquial, ¿qué les ha dicho? Sí, hemos conversado con el ingeniero William Torres y nos ha ofrecido hacer para el año que viene. ¿Junto con el gobierno de la provincia? Sí, con el gobierno de la provincia. Bueno, este trabajo ha sido de, conjuntamente, ¿no? Ha sido a cogestión. ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿Qué es lo que han puesto ustedes? Bueno, el Consejo Provincial nos dio en materiales y nosotros pusimos la mano de obra. ¿Toda la mano de obra a base de mingas han trabajado durante todo ese tiempo? O sea, pusimos una cantidad de dinero para pagar un maestro profesional para los bordillos. Muy bien. En todo caso, pues es importante el agradecimiento a todos los estamentos, ¿no? que han colaborado para este trabajo. Sí, un agradecimiento al Consejo Provincial, a la Junta Parroquial, al ingeniero William Torres en especial, que nos ayuda bastante aquí.